www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Está aquí con nosotros hace un momentito Alfonso Quiñones, que es el editor de espectáculos del Diario Libre, y él tiene una idea, por eso lo invitamos aquí, un planteamiento, una propuesta de lo que debe ser este asunto de los premios soberanos, y quisiéramos, Alfonso, que nos planteara qué es lo que tú planteas para entonces discutir. Mira, sobre este aspecto. Buenos días a todos. Yo hace 4 años yo me alejé de los premios como jurado. ¿Por qué? Porque a partir de una decisión que a mí me pareció una falta de respeto, en el segmento de cine estábamos Arturo Rodríguez, Félix Manuel Lora y yo, jurado. Y decidimos ese año que las películas que iban a ser nominadas eran tales, tal y tales. Ok. Y dejamos fuera a una. O sea, a una. Y al otro día apareció incluida esa película. Incluida esa y el director como mejor director. O sea, ¿hasta dónde? Espérate. Así no. Entonces, esa es supuestamente una prerrogativa de la directiva de AcroArte. Y así no puede ser. Ninguno tomar tiene tomar decisiones al margen de lo decidido por la comisión. Claro. O sea, no consultar, no hablar con ustedes. No. Mira, además que fue motivo de discusión durante largo rato esa candidatura. Okay. Entonces, a mí me pareció una falta de respeto tan grande que yo decidí alejarme de los premios como jurado, y yo he mantenido una actitud bastante crítica. ¿Por qué? Porque pienso que los premios, tal y como están actualmente estructurados, el sistema de nominación y de premiación, están viciados. Y así no debe ser. Primero, yo pienso que los premios no son de AcroArte. Son unos premios que entrega el pueblo dominicano a través de AcroArte a los artistas dominicanos. Okay. Entonces, por muy AcroArte que lo haya inventado los premios, pero estos premios los acogió el pueblo como suyos. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que ser absolutamente responsables ante la sociedad sobre las decisiones que se tomen. A tenor con esto, mira, por ejemplo, en música popular es un jurado que tiene 50 y pico personas. De estas 50 y pico personas que votan, hay una buena cantidad que son gente que no están ni siquiera en los medios. No tienen ni siquiera un blog. No están ejerciendo el periodismo y tienen tanto voto y tanto poder de decisión como cualquiera de los que estamos cotidianamente ejerciendo el periodismo. Eso me parece fatal. ¿Qué yo he propuesto desde entonces? Perdón, antes de tu propuesta, ¿qué incide acá? ¿Hay dinero? ¿Hay una payola? ¿Hay una payola emocional? ¿Qué incide? De todo puede haber. Yo lo que pienso es que no puede ser que de pronto alguien que no ha hecho nada durante el año resulte nominado y resulte premiado. O alguien cuyo producto, un álbum discográfico que salió en el 2011 sea valorado en el 2012. O que salió hace unas semanas sea valorado como del 2012. No, espérate, esto tiene leyes del juego. Hubo una respetemos, ocasión, ¿no? Alfonso, creo que fue una bailarina que dijo que no había trabajado en ese año. Stephanie Bauer, el año pasado. O sea, pero ¿cómo me van a elegir a mí si yo no trabajé durante todo el año porque yo estaba lesionada? ¿Qué te planteas entonces? Yo lo que planteo es que cada segmento debe tener un jurado que sea público de 3 o 5 personas, y que este jurado sea el que nomine y el que premie al final. Y son personas que se presenten públicamente, que la gente sepa que si tú cometiste un error, ese error es tuyo, ¿eh? No es de AcroArte, no es de todo el mundo. Ustedes tres fueron los que formaron el toyo ahí. ¿Me entiendes? O sea, tú hablas 3 cronistas. 3 cronistas o 5, pero pequeño. No puede ser 57, 60 personas votando. Y no hay más posibilidad de ahí de que se den cosas. O sea, porque al no lo mismo tú una asamblea no, que no, tiene no, 200 no, y pico miembros. No, al contrario. Porque, vamos, la asamblea presenta a los candidatos.
Es una cosa de responsabilizar a la gente, porque okay, así a lo grande no tiene rostro. Okay. Y así se da más fácil la posibilidad de cualquier cosa, de cualquier manera. Y al tú decir que es una premiación que le pertenece al pueblo, ¿no habría la posibilidad de integrar gente al mar fuera de Acroarte? No, porque estamos hablando de especialistas. No, porque el premio es de Acroarte y son los especialistas. Yo para, digo que es del pueblo, porque el pueblo se ha asumido como suyo. No, yo ¿verdad? Digo especialistas en cada área, aunque no sean. También puede ser, como no, aunque no sean miembros de Acroarte, pero que sean especialistas. Y que no estén nominados. Y que en no nada. Estén nominados. Esa es una posibilidad, y yo creo que de verdad los premios están en crisis. O sea, yo veo este año lo que se ha armado con los premios, nunca yo lo había vivido. ¿Ha sido peor? Sí, ha sido el peor de todo. Para mí, desde mi punto de vista. Pero la nominación no ha generado tanto. Que no. ¿Cuánto? Digo casos, ¿cuánto? Bueno, porque es más del 90%. Es lo más criticado. Vamos a ver. ¿Cuál fue? Por ejemplo. La polística es una vaina desde el 2011. Eso sí es un error. Eso fue un error de apreciación. Viviendo el tiempo de Eddie Herrera en el álbum del año pertenece al 2011 y no al 2012. ¿También? Sí. No, pero, el video La Materialista salió este año, hace 6 semanas. O sea, que no corresponde al 2012. No, eso es así, por arriba, poniéndote... Uh-huh. ¿Me entiendes? Yo pienso que realmente... Además... Se ha criticado mucho, se ha hecho mucho énfasis en la cuestión de las relaciones públicas. Que hay miembros de la directiva de Acroarte que están haciendo relaciones públicas. Y yo estoy, fíjate, yo no estoy mencionando nombres ni nada, no quiero caer pero en el eso, chapoleteo ese. No, pero eso no es incorrecto. Lo incorrecto es que ellos estén en la nominación o en la votación. Porque los periodistas tienen que hacer relaciones públicas. Creo que el reglamento dice, de Acroarte, es que en el momento, si tú estás vinculado a alguien, tú no puedes estar en esa votación. Te inhibe o te sacan en ese Mira, momento. Mira, se ha criticado. El relacionador público de Eddie Herrera, por Exacto. ejemplo. Sí. No puede votar por... Votación, ajá. No, nada que tenga que ver con Eddie Herrera. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, si tú eres el relacionista público de quien sea, de Juanchito Ñacañaca, Juanchito Ñacañaca, tú eres el relacionista público y tú vas a empezar a hacer fuerza desde la candidatura para meter a Juanchito Ñacañaca en las nominaciones y ver si coge un premio, porque eso es para ti, papá. A mí me parece, realmente me parece antiético esa participación directa. Además, son personas de la directiva de Acroarte. Yo pienso, una de las cosas que tiene que ponerse, oiga, usted es miembro de la directiva, usted no puede tener relaciones públicas. En el caso de la directiva. No puede tener relaciones públicas. Eso es atendible, eso es verdad. O sea, a mí me parece antiético. Sí. No de Uno los bien, puede ser no de juez los... parte y además ganador. No, espérate. ¿No? O sea, yo pienso que las cosas se están yendo de la mano. Este año ha sido demasiado evidente. Hay que oír los programas de radio, hay que ver los blogs, las redes sociales. Es demasiado negativo lo que se está diciendo. Y en ese lío nos están metiendo a todos. Es decir, porque yo me siento parte de alguna manera de Acroarte. Pero soy miembro, aunque no participe de jurado. Y entonces cuando hablan de Acroarte, a mí también me incluyen. No, por eso a mí me preocupa. Y estoy haciendo esta propuesta para que se tenga en cuenta o no. Reitera la propuesta. Pero yo sí que no voy, yo no vuelvo a Acroarte como jurado mientras no se cambien las reglas del juego. Okay. Y el premio está en peligro por su credibilidad. Este año las cosas se han ido de la mano. Mi propuesta, reitero, es que hayan jurados de 3 a 5 personas por cada segmento. Por renglón. Y que sean por cada renglón. Y que sean personas públicas. Que eso se dé a conocer y que la gente sepa. Ah, tú en álbum del año, ahí están María Elena, José Lalu y Eury Cabral. Ellos son los culpables. Pero si no es Acroarte, es todo el mundo culpable. Okay. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que hay que trabajar en búsqueda de una responsabilidad social mayor del cronista de arte. Y que no, y subirle la digamos, el prestigio tanto a Acroarte como
al finalmente de mi parte, premio. ¿Cómo Perfecto. Ves la forma en que se manejó la situación con la familia de Casandra Damirón? La escogencia. Yo creo que fue fatal. Yo creo que fue fatal. Desde mi punto de vista, eso pudo arreglarse. Eso debió arreglarse. Debió arreglarse. Actuaron mal. Eso debió arreglarse. Buscarle un modo de arreglarse. ¿De parte sencillamente de quién? Porque estamos hablando de dos parte, partes. De ambas partes. De ambas partes. Yo creo que hubo posiciones muy muy encontradas y muy esquemáticas de uno y otro lado. Yo creo que debieron de buscar una solución a eso y nada, se hubiera salvado. Yo creo que hubo gente que quiso mediar, que quiso tratar de salvarlos, pero no hubo buenos mediadores ahí, evidentemente. Entonces, el soberano está en su peor crisis. Yo creo Alfonso, que está, propone... yo creo que está en su peor momento. A lo mejor estoy equivocado. O sea, no es una verdad absoluta. Claro. Es mi punto de vista. Tu apreciación. Sí. Mi apreciación. Y hay que salvarlo. Correcto. Bien. Gracias Alfonso Quiñones, que es el director del espectáculo, el director de espectáculo del Diario Libre. Gracias. Hermano y amigo, luego te invitamos nuevamente para hablar de otros temas interesantes que Oye, tú desarrollas. Oye, confabulaciones. Ah, confabulaciones. Hoy, ¿ese es tu programa? Digo, mañana a las 11, digo, el domingo a las 11 y media de la noche por Telesistema. ¿A quién tienes? Oh, tengo a Fernando Villalona, Perfecto. Tengo a Coparrota, tengo a Jochi Mármol, Premio Nacional de Literatura, y tengo un clip de Carlos Vives nuevo. Perfecto. Nuevecito. Alfonso decía relacionista, que es como se debe decir, pero uno popularmente dice relacionador. Ocurre lo mismo que con el maquillaje. Uno dice maquillista y es maquilladora el término correcto, pero uno hasta le resulta difícil. Maquillista suena más bonito que maquilladora. Ajá. Y relacionador suena más bonito que relacionista. Sí, así es. Pues en cambio y fuera, Mauri. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.